HCH Sucesos. Muy buenos días. A continuación, resumen de noticias desde Choloma Cortés. El pasado sábado, en horas de la mañana, fue asesinado el joven Jorge Joel Laínez Ponce, 23 años de edad, conocido como alias La Zorra. Murió producto de varias heridas producidas por arma de fuego. Versión policial, al lugar llegaron tres personas, quienes le dieron muerte y se marcharon con rumbo desconocido. Hecho ocurrido en la colonia La Libertad, de aldea Río Bijao, sector norte de Choloma. Laínez Ponce fue capturado el pasado 23 de noviembre del año 2015 por la Policía Nacional Preventiva por diversos delitos. Colonia San Francisco del Ceibón, más conocido como El Champerío. A eso de las 9 de la noche del pasado sábado fue asesinado el señor Jorge Alfredo Funes Contreras, 33 años de edad, originario de Santa Bárbara. Murió producto de varias heridas producidas por arma de fuego. Versión policial, el señor Funes se encontraba en la cancha de fútbol donde estaban instalados los juegos mecánicos cuando fue atacado a disparo por una persona que se conducía a pie. También resultó herido con arma de fuego el niño William Rivera, 3 años de edad, quien fue trasladado por una patrulla de la Policía Nacional Preventiva hasta la Cruz Roja, donde luego fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El pasado domingo, en horas de la tarde, aldea Río Blanquito, a orillas del Boulevard del Norte, en el interior de un taller de bicicletas se registró un doble crimen. Al momento ya eran autoridades de la Policía Nacional Preventiva. Familiares llevaron los cuerpos ya sin vida a sus casas de habitación. Autoridades de Medicina Forense se procedió a realizar el primer levantamiento del señor Engelberto Antonio Rodríguez Miranda, 30 años, supuesto miembro de la banda del Negro. Al momento del levantamiento no portaba sus documentos personales. El segundo levantamiento se realizó en la colonia La Vázquez. Se trataba del señor Carlos René Oliva Martínez, 48 años de edad, de oficio electricista. Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue judicial de San Pedro Sula. El pasado domingo, a eso de las 9 horas con 20 minutos, en la colonia Armando Gel, número 2, sector sur de Choloma, en una de las calles principales frente a una iglesia evangélica, fue asesinado una persona del sexo masculino, edad entre 20 y 25 años, se reporta como desconocida, murió producto de varias heridas producidas por arma de fuego, se desconoce el móvil de este hecho violento. A la escena llegaron autoridades de la Policía Nacional Preventiva para custodiar la escena, también llegaron autoridades de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento. Este es un informe en cámaras. Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos.